Yo le invité a Manuel Solanet porque le escuché decir en una reunión que hay 8 argentinos que sostienen a 19 argentinos. Esto es, los cargamos sobre las espaldas. Y esa es una situación que es un plazo fijo. O se caen alguno de los 19 o se le vencen las piernas a los 8 que lo sostienen. Pero quisiera que vos lo explicaras un poquito más técnicamente, aunque todos entendemos la figura. Hay que hablar de la herencia recibida, porque de eso se trata. Y esta cifra que vos estás dando es bueno cotejarla con la que se tenía en este país en el año 2001. En aquel entonces había 2.100.000 empleados públicos, nación más provincias más municipios. Había 3 millones de jubilados, estamos en 5.100.000. Y había unos 2 a 3 millones de planes sociales. Estamos en 7 a 8 millones de personas que recibían todos los meses un cheque. Del otro lado, había unas 7 millones de personas trabajando formalmente y unas 4 millones informalmente que no aportan al sostenimiento del Estado. O sea, había 7 millones que sostenían a 7. Esto era hace 15 años. ¿Qué sucedió después de aquellos 14 años de...? Se inflaron, digamos... Los empleados públicos pasaron de 2.100.000 a 4.100.000. O sea, casi se duplican. Los jubilados pasaron de 3 millones a 7 millones y fracción. Y aparecieron los planes sociales en épocas de emergencia, pero luego se fueron consolidando y ampliando. No digo que estén mal, pero hay que computarlos como personas que reciben. Perdón, y ahora va a haber más. Ya se ampliaron. Se amplió la asignación universal por hijo y ahora va a ampliarse también, por ejemplo, el subsidio a la vejez. Bueno, hoy tenemos esa relación de 19 a 8. O sea, hay 8 que aportan y hay 19 millones de personas que reciben un cheque todos los meses. Es una relación que no se da en el mundo. Y esto demuestra el peso de la herencia recibida. Peso... Pero perdón, ¿este gobierno ha contribuido a que esa situación se modifique? ¿La ha agrandado o está más o menos en los mismos términos? En esta ecuación de porque personas ya, que ponen... ya tenemos 8 meses de este gobierno. En esta ecuación de personas que ponen y personas que sacan ha habido poca modificación. Ha habido una reducción muy limitada de empleo público, muy limitada en relación a lo que fue el incremento. Ha habido un crecimiento y va a haber todavía un crecimiento más de la gente que depende de planes sociales. Por ejemplo, se amplió la asignación universal por hijo. Insisto, no digo que esté mal, pero se amplió. Sí, sí, sí. Y ahora sale junto con el blanqueo un plan para los jubilados que incluye una jubilación para todas personas que tengan más de 65 años, así no hayan pedido un beneficio. Y eso va a ser X personas más. Todavía no está claro cuántas. Ahora, eso se va a compensar, digamos, con el blanqueo, siempre y cuando el blanqueo sea un éxito. Y, por ejemplo, ronde qué cifra. El costo del programa de jubilados está alrededor de 5.000 millones de dólares. El blanqueo le va a dejar al fisco entre el 7 y el 8% o tal vez menos de lo que se blanquee. O sea que para un cálculo serían entre 60 y 70 mil millones de dólares de que se tendría que blanquear. Claro. Cuestión que nadie dice que se va a conseguir. Vamos a ver, hay que ser optimista después, en esto. Bueno, supongamos... Sí, desde el punto de vista fiscal el blanqueo no creo que haga un aporte, puede incluso quedarse en negativo. El blanqueo tiene otros beneficios, por eso no hay que decir... No hagamos blanqueo. No estoy en contra del tema del blanqueo. Lo que digo es que lo que entra del blanqueo con buena suerte se va a ir con el tema de los nuevos jubilados. Desde el punto de vista fiscal es así como vos dices. ¿Sí? Y la otra pregunta es, si no llega a alcanzar esta plata que va a entrar por el blanqueo, que además esta plata es por un año, está bien que después seguirán los impuestos, pero de cualquier modo el otro es un gasto inflexible. Estamos hablando de... Este gasto que hablé de 5.000 millones de dólares es por una vez, pero después hay un aumento del flujo, porque como dije recién, aumenta el número de jubilados que van a recibir una pensión mensual. De manera que, sí es cierto, no ha habido un esfuerzo, hablar de esfuerzo es difícil porque esta gente está acosada políticamente y a lo mejor sobredimensiona ese acoso. Pero en materia de gasto no ha habido una reducción sensible. Y yo creo que hay una crítica que hacerles. Y no me gusta hacer una crítica para gente que está bien intencionada,
que se ha jugado y que nos ha permitido no estar hoy lo que era Venezuela. Aclaro esto porque cuando uno habla de estas cosas no se debe entender que uno está diciendo está todo mal. No, no, pero yo creo que una de las cosas que... Lo que ocurre, perdón, Manuel, que cuando uno dice también está bien hecho, significa que no estás empujando a hacer un trabajo mejor hecho. Y realmente el símbolo de la mediocridad es decir, bien hecho. Hay una resistencia política que yo creo que no ha tenido en cuenta, ni por parte de la dirigencia gremial, ni por parte de la oposición, de las consecuencias muy graves que pueden suceder si no se hace una corrección en estos gastos que están ocasionando. Cada medida que el gobierno ha propuesto le ha costado. Tiene que arreglar con los holdouts, tiene que arreglar con las provincias, y eso le cuesta devolver lo que se le debería devolver, tal vez en muchos años, ahora en tres. Y así sucesivamente. El gobierno... Es parte de la negociación de la vida política. Bueno, yo creo que en una negociación, sobre todo cuando son argentinos los que están de este lado y argentinos los que están de este otro lado, debería haberse puesto en juego las consecuencias de todo lo que están pidiendo los que están en la oposición, creyendo de que eso no tiene ningún problema. Sí tiene. La historia argentina es muy desgraciada en términos de las crisis. Yo te recuerdo la crisis de 2001-2002, cuando no se suponía que podía ocurrir un default y ocurrió. Y eso fue inevitable porque el desequilibrio fiscal se fue creciendo y ante ese crecimiento quienes prestaban al gobierno argentino decidieron no hacerlo más. Ahora nos están prestando, no sé hasta cuándo, pero la verdad que la Argentina tiene más déficit fiscal, se está endeudando, tiene más tasa de inflación de lo que tenía el gobierno anterior. Y bueno, esto tiene poca explicación. Hagamos un tamiz, Roberto, de las cosas que están sucediendo, porque algunas son consecuencia de la herencia que recibieron. Esto está fuera de discusión. O sea, la inflación es inevitable cuando tenés que ajustar tarifas multiplicándolas por 5, por 8, por 10. Uh-huh. Cuando tenés que reestructurar los precios que fueron tan distorsionados en los últimos años del gobierno kirchnerista. O sea, no le hago una crítica a la inflación todavía. Tampoco le hago una crítica al esfuerzo que han hecho para recomponer las relaciones con el resto del mundo. Hago una ponderación del trabajo de este gobierno. Sí le hago la crítica en que no han sido oportunos y veraces en la gravedad de la situación fiscal recibida. Deberían haberlo dicho el primer día, no esperar al 1 de marzo cuando se abrieron las sesiones legislativas, ni esperar a la publicación de un documento, como hicieron luego. Yo creo que esto es importante. Cuando vos le dices a otra persona, si usted quiere que yo le dé esto, vamos a terminar mal los dos, lo va a pensar. Si vos le dices, pida que no hay problema, pide. Claro, bueno, y aparte nos han vendido como cierta fantasía de que en el segundo semestre cambiaba la vida argentina, nos dijeron que la tasa de inflación iba a ser del 20%, nos han, digamos, sospecho que nos han vendido demasiado optimismo, quizá porque tenían demasiado optimismo sobre lo que ellos consideran que saben. Puede ser, también pudo ser una estrategia electoral, que fue válida hasta el día que ganaron las elecciones. Sí, bueno, pero ya recuerda a Durán Barba que decían, no tiremos pálidas, digamos que la cosa se puede resolver. La cosa no es fácil de resolver y tiene que resolverse en alguna medida con cirugía. Esto es lo que le pasa a un enfermo. Si el enfermo necesita cirugía y vos decís, no, usted con calmante resuelve el problema, le estás haciendo un daño. Y yo creo que este tema, que lo hemos vivido, yo recuerdo el 2001 porque me tocó fugazmente pasar por el Ministerio de Economía como secretario para la Organización del Estado. Teníamos en el horizonte el default. Había que hacer algo. Y en ese momento era cirugía. Ya no nos prestaban, y si nos prestaban, nos prestaban a tasas muy altas. La Argentina tenía una deuda que superaba la mitad de su Producto Bruto Interno. Estábamos caminando a un default porque en este mundo, un país que ha tenido los antecedentes de la Argentina, tiene que hacer buenísimas letras. Caímos en default. Nosotros proponíamos un plan de modernización del Estado que no implicaba dejar gente en la calle, pero sí con un mecanismo, con amortiguaciones, bajábamos en 140.000 el número de empleados públicos. Le pedíamos a las universidades que logren recursos, por ejemplo, cobrándole a los que pueden pagar la universidad, que son 2/3 de los que... Se ha hecho todo al revés y se ha multiplicado, bueno, por 7 o por 12. Tuvimos gente en la calle, resistencia, políticamente no fue viable. Se perdieron 1 millón de empleos privados con la crisis.
Nosotros no le podemos echar la culpa a Rodríguez A de haber declarado el default. El default venía solo. Sí podemos decir que el aplauso que se le dio en la Asamblea Legislativa fue terrorífico, ¿no? Ahora, Manuel, el gobierno tampoco me parece ahorrativo. Y me encantaría en ese plano ver un testimonio que trajiste, si bien es del siglo pasado y de 1920, que le queremos mostrar a los lectores, casi para cerrar la entrevista, pero que es elocuente sobre lo que es la Argentina. ¿Esto qué significaba? Eso brevemente. Es una copia de la página del presupuesto de la Nación de 1920, era presidente Hipólito Yrigoyen, de la presidencia. Son dos páginas. En aquel entonces el presupuesto era un librito así, había cargo por cargo. La presidencia de la Nación tenía 17 personas, incluyendo al presidente y el vicepresidente. En la Casa Rosada. En la Casa Rosada están los ministerios, sí, también. Claro. Hoy están dispersos, sí, exacto, muchos, sí, edificios. Esas 17 personas eran suficientes. Hipólito Yrigoyen no tenía asesores. Sus asesores eran los ministros. Y si no le gustaba un ministro, lo cambiaba. Además, Hipólito Yrigoyen no se puede calificar como un hombre duro, antinacional. Sí, sin duda. Pero en suma, pasamos de 17 personas en la Casa Rosada a ¿cuántas hoy? No te puedo decir hoy. Cuando yo tuve que tratar el tema de la munición del Estado había más de 10.000. Pero eso estamos hablando de hace 10 años. Hace un poco más de 10 años. Sí. O sea que hoy ha habido una reestructuración, de manera que no te puedo decir más precisa, pero algunos miles son. Bueno, esto explica algunas de las situaciones que tiene la Argentina, sobre todo gran parte de la inflación. Manuel, te agradezco, necesitaríamos muchas horas más para seguir con este tema y quizá para iluminar a los que nos están viendo. Te voy a dar el angelito, vos has traído un libro... Un libro mío sobre la hiperinflación del año 89. Ahí está. Bueno, para que lo vean ustedes. Y les recomiendo ahora la última entrevista que nos queda, que no porque sea la última, no se sabe en el teatro si es lo mejor, lo más importante o lo menos importante, pero sin duda es una entrevista significativa, porque va a estar ahí sentado el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. El hombre que hoy aparentemente no fue a la cancha de Independiente, pero en su club hubo 40 detenidos. El hombre que en alguna medida tiene que responder qué es lo que está pasando con la seguridad en la provincia de Buenos Aires y qué es lo que puede pasar en la Argentina con todos estos movimientos sociales que para el gobierno empiezan a ser un fenómeno de desestabilización. Si son ciertos o no, lo vamos a saber ahora, por lo menos con el criterio del señor Cristian Ritondo. Gracias, Manuel. Nos vemos en otra ocasión.